estoy, bueno, un poco estamos en gira y presentando los dos discos nuevos que acaban de salir. Uno es el primer disco en vivo de toda mi carrera, que se llama Concierto Mágico, que fue la reunión de cuando yo cumplí 45 años que pude de profesional, ¿no? De reunir a Por Su Hijieco, que fue una banda que compartimos con Charlie, con Nito, con León, María Rosa Llorio, y después, bueno, y un montón de músicos como Sandra Cantante, Sandra Mianovic, Lito Vitale, Juanse, bueno, un montón de gente. Y después el último disco en estudio que se llama Sombras en el Cielo. Eso es lo que estamos presentando, más los clásicos. Hablamos de la economía, ¿es difícil también en este contexto producir, llevar el material o no? Sí, es muy difícil. Yo creo que es muy difícil. Normalmente no es artísticamente correcto que uno, viste, es como que... yo he tratado de no mirar para el costado. Yo creo que a veces no conviene uno decir, sí, estoy de gira de tal lado, esto, lo otro, y mis próximas giras y hablar... Pero yo ya estoy de vuelta, bien o mal, de mi carrera, y si no tomo responsabilidad, me parece que es un momento terrible de nuestro país. Un momento terrible de nuestro país, sinceramente, y creo que la economía, sí, es difícil, muy difícil ser músico, es muy difícil ser maestro, es muy difícil, es casi imposible sobrevivir como jubilado. Es realmente como un genocidio que se está haciendo. Es muy difícil ser argentino, eso es lo que pienso. Entonces estamos como zombies, tenemos que realmente replantear un montón de cosas, ver un montón de cosas y defendernos un montón de cosas, ¿no? Lo como daba a entender con las cosas nuestras, me parece, pero bueno. Creo que no se escapa a lo que estoy diciendo, es lo que creo que uno se encuentra con amigos y es lo que dice, ¿viste? Y es lo que uno escucha a veces en algunos lugares más, en otros lugares menos, pero es así. Y no estoy de un lado ni del otro, estoy pensando con mayúsculas, ¿no? No puede ser que... Yo no puedo entender que el 50% de nuestros chicos sean pobres. No lo puedo entender. No, realmente. Sería para hablarlo largo, pero creo que tampoco ustedes lo pueden entender. Partimos de la base que... ¿viste? Somos buenas personas desde ahí, ¿no? De quién tiene la razón y el que estuvo antes y el que de este y el otro. Es inconcebible. Parar la pelota y decir, eso no puede ser. No puede ser que 10.000 pesos, si la canasta mínima para ser pobre son 27.000 pesos, un jubilado, la mayoría, que son el 70% de los jubilados, esté cobrando la mínima con 10.000 pesos. No hay posibilidad de vida. Pues los maestros, que son los que son responsables de darle la educación a nuestros chicos, ¿verdad? Lo mínimo, por lo menos que ganen lo que es la canasta. No, me estoy metiendo en un tema que no tengo. Pero realmente lo hago, como cantante, no, ni me doy cuenta, estoy charlándolo como amigos, realmente. Y porque en el interior hay también, por suerte, una sensibilidad muy importante, me parece, y de charlarlo. Algo fallamos. Si a mí en mi casa, viste, si yo tuviera una entrada muy grande de dinero y mis hijos, el 50% de mis hijos no tienen que comer, y los viejitos que están en la casa apenas pueden sobrevivir, no tuvieran... Algo está mal en mi casa. Y aparte yo alimento a 10 familias del barrio. Si alimentamos a 10 países. Pero bueno, no vine acá a cantar, estoy muy contento realmente de estar acá. La idea es un porchito íntimo. Trato de ser transparente con toda en mi pensamiento, en mi forma de ser, y las canciones trato de reflejar eso.